Cuando comenzamos hace aproximadamente un mes de proceso de la alcaldía de la ciudad de Santa Marta, hace dos meses aproximadamente, pues por la sencilla razón hemos contemplado en este último mes, precisamente, de que se ha especulado mucho en materia de agua, se ha especulado la solución del agua, cuál es la solución de corto plazo, mediano plazo, la solución de largo plazo. Se especula mucho con el tema del contrato de Metroagua y la problemática específica que tiene la ciudad de Santa Marta. Esta rueda de prensa no está focalizada a dar de pronto soluciones fáciles, tampoco soluciones de largo plazo, y tampoco falacias de mentira para los ciudadanos. Lo que queremos nosotros aclarar en este momento es la problemática del por qué la problemática en materia de agua en la ciudad de Santa Marta. Santa Marta, yo le he manifestado públicamente varias oportunidades que Santa Marta el problema no es de agua. Que el agua no es el eje transversal de un programa de desarrollo. El programa de desarrollo tiene que estar focalizado en otras esferas, pero no en materia de agua, porque el agua es la coyuntura que vive la ciudad de Santa Marta por una mala planificación de malos gobiernos y por una mala concesión que se hizo hace más de 20 años. Una concesión leonina que hizo con el caso de Metroagua. Y precisamente es que he convocado esta reunión, porque no voy a plantear las soluciones, porque ya hemos manifestado públicamente en varias oportunidades que el agua, el vicepresidente Batillera anunció unos recursos por 60 mil millones de pesos para tener agua en Río Tejido y Río Córdoba. Se ha hablado de los Huachacas, se ha hablado de los Diego, en materia de solución. Yo he manifestado públicamente que el Huachaca sí tiene caudal por encima de los 1.200 litros por segundo que requiere la ciudad de Santa Marta, y el Diego se habla de 3.000 en época de sequía, 5.000 litros por segundo de agua captación para abastecer, digamos, todo en materia de agua en la ciudad de Santa Marta. He manifestado que la planta de Matoco tiene capacidad para 800 litros por segundo, capacidad total, hoy está recibiendo, está por debajo de los 170 litros por segundo de agua captación. La del Roble, que abastece en el rodeo, está por debajo del 50% funcional. Las soluciones que hemos manifestado del Torino y Córdoba, que viene ya anunciando el vicepresidente de Bacallera, que estuvo en la ciudad de Santa Marta, 60 mil millones de pesos, un documento COMPES para ejecutar en el 2016 y entregarlo en el 2022 para conectarlo con Río Magdalena en el puente del doctor para empalmarlo con el río de Córdoba. No vamos a entrar, digamos, en diseños o soluciones de corto y mediano plazo. Esta rueda de prensa la he convocado por una sencilla razón, y es el problema del Metroagua. Se ha manifestado que se va a comprar Metroagua, que se vence el contrato en el 2017. Hay muchos ciudadanos que todo el tiempo me preguntan de los barrios qué va a pasar con esta conexión, están preocupados con la conexión de Metroagua, y es por eso que nosotros tomamos la decisión de hacerlo participativo con la comunidad. Cuando yo coloco mis logos, que el cambio lo hacemos todos, porque todos realmente somos parte del cambio de la ciudad de Santa Marta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un referendo. Vamos a hacer un referendo de participación ciudadana, que los mismos ciudadanos determinen si efectivamente quieren que Metroagua se vaya en tiempo o si prefieren esperar hasta el 2017. Por eso nosotros nos estamos anticipando, y no hacer, digamos, politiquería que nos está haciendo en este momento. Yo le he dado duro a la politiquería, alejarme completamente de la politiquería, y vemos que se está haciendo mucha politiquería en materia de tema del agua. Entonces, para acabar y frenar esa politiquería, decidimos que los ciudadanos tomen la decisión si quieren que Metroagua se vaya o si Metroagua tiene que irse. Pues lógicamente nosotros tenemos que derrogar Metroagua, porque como constructor lo digo, como ciudadano, nosotros nos hemos visto afectados directamente, y creo que los constructores somos más afectados, aparte de los ciudadanos, porque nosotros tenemos que hacer todas las inversiones de infraestructura, y luego vienen los problemas que nos facturan, que factura al ciudadano y nos factura a todos nosotros, ¿cierto? Tengo que hablar de esto porque ya es tiempo de poner en momento un freno tarajera a todo este proceso que se ha venido avecinando en esta última, inclusive en esta última semana, de materia de agua. Si efectivamente el Metroagua ya tiene que acabarse, lógicamente, pero no podemos esperar hasta el 2017. Preocupa sobre la manera que ya se habla, y escucharon en el foro de gente que ya piensa, digamos, premiar a Metroagua por 20 o 25 años más de con todo el daño que le ha hecho a la ciudad de Santa Marta, porque el problema es que Santa Marta, como lo manifesté, el problema no tiene agua, tenemos aguas subterráneas, tenemos 7 ríos que vienen de la estrella y de Casabreso, tenemos el mar en nuestra costa. Si el problema de agua no hay, no es. El problema aquí ha sido realmente de la política que le ha hecho daño a la ciudad de Santa Marta. Por eso nosotros decidimos el día de hoy tomar la decisión de presentar un referendo de participación ciudadana, donde los ciudadanos van a firmar y van a decidir que Metroagua se vaya antes de tiempo. Y tengo que aclarar algo, no es nada en contra de los funcionarios. Yo he hablado mucho de empleo y he hablado de emprendimiento para los amarillos, respetando realmente a los funcionarios públicos de Metroagua, que ellos son los que tienen el conocimiento. Lo manifesté hace poco en el debate que hubo en la Cerro Alcolé, y dije, quien tiene la experiencia no son las redes, quien tiene la experiencia son los funcionarios públicos que trabajan en Metroagua. Entonces, si son amarillos, hay que respetar el trabajo, no es contra los funcionarios, sino que es contra la concesión misma.
y vamos a garantizar que los trabajadores de Metroagua hoy, desde a partir del 2017, si lo logramos tumbar antes, sigan trabajando en la empresa próxima que se le pertenecerá al distrito, porque lo que toca es recuperar la soberanía del distrito, que el distrito maneje su propia planta de agua, de tratamiento de agua potable, y la misma coordinación y operación para todos los samarios. Por eso hemos manifestado esta rueda de prensa para que todos los samarios puedan firmar, tomar las firmas a partir de hoy. Vamos a estar en diferentes localidades, diferentes manos recibiendo firmas para que los ciudadanos mismos sean partícipes en esta iniciativa. Y yo decía, Metroagua tiene que irse, definitivamente no podemos esperar hasta el 2017. Estoy bastante preocupado, en el debate me preocupé muchísimo cuando dijeron algunos candidatos que piensan darle la continuidad a Metroagua. Me pareció absurdo y me pareció aberrante, digamos, porque con tanto daño que se le ha hecho a la ciudad, y cómo que se les va a dar ese premio. Entonces no podemos esperar hasta el 2017 y tampoco podemos permitir que se haga politiquería diciendo de que vamos a tumbar a Metroagua de tal manera con artículos cuando realmente quienes tienen que definir son los mismos ciudadanos. Yo siempre cuando hablo de que el cambio somos todos es porque participo con la comunidad. Nosotros vamos barrio a barrio comunicando con las personas las necesidades que tienen y lo escuchamos a la gente. Y esta iniciativa no nace de mí, quiero aclarar, esta iniciativa nace de los mismos ciudadanos que todo el tiempo los barrios me dicen, ¿y qué va a pasar con Metroagua? ¿Y qué va a pasar con Metroagua? ¿Y qué va a pasar con Metroagua? Entonces, muchas veces a nivel de ego, los aspirantes dicen, no, yo tengo la solución y yo voy a transformarla. Aquí la sociedad la transformamos, todos los transformamos los mismos ciudadanos, y es un mecanismo participación ciudadana porque la iniciativa es de los ciudadanos, no es mía. Yo estoy cumpliendo lo que el ciudadano quiere, y esa es la de San Marta. Lo que quiere es que Metroagua se vaya, y por eso nosotros, como aspirantes de Santa Marta, vamos a derogar Metroagua a través de un referendo y la iniciativa va a comenzar a partir del día de hoy. Así que muchas gracias a todos por la participación, que el Señor les bendiga, y comencemos a seguir trabajando por la ciudad de Santa Marta.